Los talleres vivenciales los hacemos de forma esporádica. ¿Qué quiero decir con eso? Se hacen una vez, un fin de semana, uno o dos días, para que las personas tengan una experiencia de lo que es un taller de tangoterapia. Con esto, la diferencia con una terapia, ¿no es cierto?, implica que no pasa de ese día. Lo que descubran se lo llevan puesto, digamos. No se trabaja específicamente con la problemática de cada uno, no se ponen en juego problemáticas particulares ni de historia de vida, sino que simplemente experimentan en el aquí y ahora y con nosotros lo que les ocurre en ese taller de tango y de terapia, que consta de 45 minutos, digamos, si se hace un taller que tiene 4 horas de duración, se lo divide generalmente en 2 partes, entonces tenemos una primera parte con ejercicios que tienen que ver con ciertas situaciones del baile de tango, el grupo donde se habla de lo que ha pasado, y después de un recreo volvemos a repetir nuevas experiencias con nuevas provocaciones desde el tango y nueva charla. Y cuando hacemos las sesiones de tangoterapia con grupos ya conformados, las diferencias son múltiples, porque en principio tomamos entrevistas a cada uno de los futuros candidatos a la conformación de un grupo. Esas entrevistas son individuales, en las cuales evaluamos, digamos, la posibilidad de que esa persona pueda compartir en un grupo ciertas experiencias y qué intención tenga con respecto también a conformar un grupo de tangoterapia. Porque hay una cosa que dejar muy en claro: no se conforman grupos para formar parejas, se hacen grupos de tangoterapia que pueden tener distintos objetivos, pero no la de solos y solas ni ese tipo de cosas, sino puede ser, como dije antes, para un mayor conocimiento personal: estoy bien, quiero estar mejor, o tengo tal problema o tal otro, o voy a bailar y nadie me saca, o etcétera, etcétera, que pueden ser pretextos, como son todos los motivos que llevan a una persona a hacer terapia. Generalmente son esos motivos que la persona se permite tener para llegar y pedir ayuda, porque en realidad el motivo profundo es otro. Pero de todas maneras nosotros evaluamos qué capacidad de socialización tiene esa persona, si se integraría o no a un grupo y de qué manera. Fundamentalmente, que no haya situaciones de patología extrema que no pueden darse en un grupo porque no sabemos formar grupos de esas características, ¿no es cierto? Con patología extrema me refiero, bueno, gente que de repente se aprovecha de otros, las psicopatías varias que suelen circular tan abundantes en la vida, o psicóticos graves o neuróticos graves y demás. O sea, tiene que haber un target más o menos que pueda ser trabajado en grupo la problemática. Esa es una de las diferencias fundamentales. Y la otra es que ese grupo funcionará asiduamente con un día y un horario específico, 2 horas cada vez, una vez por semana, con o sin un objetivo previo. Por ahí se puede hacer un grupo de adictos en recuperación, se puede hacer un grupo de alcohólicos, un grupo de algún padecimiento psicosomático como diabéticos o hipertensos, o puede ser un grupo heterogéneo que no tenga ninguna patología específica y que, como dije antes, vengan porque quieren estar mejor. El objetivo del que ya sabe bailar tango y quiere ir a un taller de tangoterapia no va a aprender más de tango. El objetivo no es sacar un excelente bailarín sin conflictos. El objetivo es, desde el vamos,
darle los instrumentos para que aprendan a bailar un tango sencillo, bien bailando. Entonces, por eso insistimos tanto que los instructores o los maestros de tango también estén adiestrados en nuestro método, porque desde la enseñanza también tenemos un método, que es hacerlo rápido y bien. Fundamentalmente es aprender a caminar al ritmo, obtener la postura, una vez poder lograr un abrazo correcto, y a través de eso, bueno, los pasos básicos y elementales del estilo, que son propios. Una de las cosas que se enseña es a la circulación en pista, obviamente. Todo lo que se enseña, o sea, lo que se muestra, lo que se enseña, como parte de la técnica, tiene su contrapartida en cuanto a ver cómo se respeta la consigna, porque los que enseñamos, ¿no?, sabemos perfectamente que uno le puede decir a alguien: mira, se circula en sentido contrario a las agujas del reloj y en ronda, conservando un espacio que no sea ni demasiado grande para adelante ni demasiado grande para atrás, o sea, no obstaculizando la circulación del que viene atrás. Es un baile de relación. Uno puede enseñar que cómo se hacen las cosas y que se hacen bien. Como la sabe la persona, muestra parte de sí que será motivo de trabajo en reunión, porque un compañero le puede decir: sí, pero vos te pasaste por tal lado y me rozaste y qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces, se entra en conversaciones de esas falencias, y la oportunidad de solucionar un problema es reconocerlo. Y ahí es donde se junta técnica de baile con técnica psicoterapéutica. Ese es el enlace, porque si yo soy responsable de que estoy dando desde una técnica estudiada y experimentada de cómo se hacen las cosas bien, voy a poder tener la variable profesor que dudó, que no supo, que no pudo darlo bien, despejada esa variable interviniente, como que ensucia el panorama, para poder decir: bueno, pero si te hemos dado bien la consigna, esto quiere decir que no escuchas consignas, sino precisamente por ser sordo. El doctor Trocero y yo hemos elegido el estilo milonguero guapilado. ¿Por qué? Porque a nuestro criterio, o sea, habrá otro que pueda hacer tangoterapia con tango nuevo, yo no lo dudo ni lo discuto, así como puede haber gente que haga tangoterapia con un canyengue, no sé. No es mi intención averiguarlo. Lo que sí sé es los beneficios que da el estilo apilado. Hay múltiples razones. Primero, el compartir el eje. O sea, uno no es uno sin el otro. Esto ya lleva a una bifurcación de metáforas psicológicas. Necesita de una estrecha colaboración que no se puede evitar. Entonces, la persona tiene que saber compartir no solo su eje, sino su independencia, que siempre es relativa, ayuda a comprenderlo. No es un estilo para lucirse con él o estar mirando que me miran o estar blindado al exterior, sino estar blindado implica estar metido para adentro, ¿no es cierto? Como dos detalles así fundamentales del estilo te podría decir esos dos, ¿no es cierto? Que son que la mujer puede cerrar los ojos, y eso también implica que pueda entregarse más hacia lo que pasa en la pareja con la música, entre ambos, el no estar tan pendiente de las cosas. Los otros estilos, lo que yo veo es que todo esto no se da.